Today we're going to start working on unit 3. I told you we are in the middle. So what we have is unit 3 A, B, C, and D. And then we have unit 4, which has 3 A, B, and C. But before we start working on campus, I want to talk a little bit about the speaking test that you had some weeks ago. I told you that I was gonna give you some feedback, talk to you about like the most common mistakes, etc. So that's what I'm gonna do first, okay? So I'm gonna use, I'm gonna show you again the document that it's in here, extra practice, then you go to eCodi, and then you click on speaking. There you can find the PDF document that I showed you before we had the test, this one, picture description. So here it is. Yeah. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna be reading some of my notes and talk to you about these mistakes, common mistakes. Let me do something. Voy a volver a compartir. Okay. Aquí está entonces el documento y voy entonces hablándoles, comentándoles y corrigiendo esos errores que fueron los que más escuché, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, me la hacen. Hoy día es el último día que vemos descripción de fotos. De aquí en adelante la idea es que cada uno y cada una vaya, tome los comentarios y empiece a practicar. Yo sé que diciembre ahora está más cerca que antes, por lo tanto necesitan practicar speaking y para eso tienen las sesiones de apoyo. Vuelvo a comentar esto porque yo sé que a algunos después les va a faltar una conversación para tener las 5 y me decir, mí solo me falta una, ¿qué hago? Y yo le voy a decir, I'm so sorry, tuvo muchos meses para tomar la sesión, así que traten de que no le pase eso, vea los horarios y practique speaking, ¿ya? Bien, estoy mostrando aún, ¿cierto?, el documento. ¿El PDF? ¿Alguien que me confirme? Sí. Sí, ahí va. Ok, thank you. Ya, lo primero que quiero hablar es sobre algunos errores relacionados con los plurales. Uno puede decir, ok, el plural es muy simple, le agrego la S. Si digo cat, plural es cats. Si digo car, plural es cars. Ok, yes, but no. In English, there are some irregular plurals. Ok, you cannot add an S to everything or to every word. For example, if I want to talk about one woman, okay, woman es una mujer singular. ¿Qué pasa si quiero hablar de más de una mujer? O sea, mujeres, el plural en inglés, no es woman's, no le agrego la S, cambia a women, women, cambia las vocales, cambia la pronunciación. Entonces, ese es un plural irregular. One woman, two women. No two women's, no two women's. No hay ese. Para que no se le olvide. ¿Qué otro plural irregular hay? Hombre. Man. There is a man. Hay un hombre. There is a man. Si hay varios, voy a ocupar there are men con E. Ese es el plural. No es man's. No es men's, no hay S, nuevamente, cambio la vocal, man, hombre, men, hombres. También child, child, niño, niña, y el plural sería children, children, con N, no con S, no children's. Y otro más puede ser person, there is a person, hay una persona. Quiero decir que hay varias. Puedo decir people. There are many people in the picture. People, no peoples. No hay ese nuevamente. Y tampoco se ocupa persons
con S para describir una imagen, para describir las personas. La palabra persons sí existe, pero no se ocupa en este contexto. Es como algo demasiado formal, quizás judicial. Se puede ocupar la palabra persons, pero en un contexto normal, común, el plural de person es people. There are people. ¿Okay? Ese es algo común que escuché. Problemas con algunos plurales. Ya, ¿qué más? Problemas con el orden de algunas oraciones. Cuando queremos describir, por ejemplo, queremos decir la mesa es blanca, la polera es azul, el suéter es gris. Primero se dice el color, luego el objeto. Y hay gente que lo decía al revés. Entonces yo diría there is a white table, no there is a table white. O el suéter gris, he's wearing a gray sweater, no a sweater gray. ¿Okay? Siempre el color primero. Un segundo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que se repitió también es que escribí varias veces, hay pausas, poca fluidez. Hay pausas, poca fluidez. Obviamente puede haber pausas, pero no tan repetitivas y que interfieran en tu descripción, ¿ya? Lo otro es que obviamente en la prueba de suficiencia ese día en el speaking no se puede hacer preguntas de vocabulario. Si hay algo que no sepa, no me puede preguntar a mí, yo no le puedo decir. Y tampoco puedo ocupar español. Ya, solo todo en inglés. Hasta si quiere decir, no sé, Miss, no entiendo, Miss, I don't understand, puede repetir, can you repeat? O simplemente ya describió la foto y terminó y me puede decir, ok, that's all, eso es todo, I'm ready. Ya, pero nada en español el día del test. también el uso del have y el has. Cuando digo él tiene algo, he has, she has también. No he have, no she have. Recuerda el presente simple, la regla de la S. Cuando hablo de alguien más, he, she, or it, los verbos se le agrega la S. O en este caso el have cambia has, ¿ya? He has brown hair, she has long hair. Has, no have, ¿okay? Sobre las acciones, ¿qué está ocurriendo en la imagen? ¿Está sonriendo, está hablando, está preparando, está sentada, está de pie, etcétera? Todas esas acciones tienen que estar en el presente continuo con el ing. She's preparing a salad, she's sitting on a chair, he's standing right next to the woman, or he's holding a glass of water or wine or whatever, and he's talking about something. Todo con ING. Entonces, hay personas que usaban de repente el ING en algunas acciones y en otras no lo ocupaban. Puede ser por temas de nervio, que se les olvide, o puede ser porque alguien pensaba que algunas acciones llevan y otras no. No lo sé, pero todas las acciones con el ING, ¿ya? Vocabulario de ropa, y hablemos de la ropa. No todo es t-shirt, no todo es polera, o no todo es shirt, no todo es camisa. Tienen que saber vocabulario de ropa, sí. Si en la foto hay muchas personas, no quiero que describa la ropa de todos. Aquí hay tres. Dos personas es suficiente para describir la ropa. Ese vocabulario, ya, está bien saberlo, pero no es lo más relevante al describir una foto, así que no se quede pegado describiendo ropa. Pero sí saber qué decir, si es polera, camisa, chaqueta, polerón, lo que sea. Ya, repasar un poco el vocabulario de eso. Ah, y el verbo que se usa para describir la ropa o decir están vistiendo tal cosa no es use, no es she's using or he's using, es el verbo wear, wearing, he's wearing, she's wearing. Okay. Sí, vuelvo a ver los comentarios y hay gente que tenía muchas pausas. O sea, en el minuto, 2 minutos, 2 minutos que le di para describir,
Decían 3, 4 oraciones, y eso es porque falta práctica. Las personas que obtuvieron menos de 70% en el speaking tienen que sí o sí ir a las sesiones de conversación porque es la única forma que puedan mejorar. Yo ya lo he dicho esto antes, pero si quieres mejorar el speaking, tienes que hablar, no leer, no escuchar, hablar. Así que están esas sesiones, por favor practiquen, porque no se puede solo o sola. Alguien tiene que escucharte. Uno también para perder un poco la vergüenza o miedo, lo que sea, los nervios al hablar inglés frente a alguien, porque el día de la prueba obviamente voy a estar yo y va a ser evaluado. Van a haber nervios, sí, pero si ya practicaste harto antes, los nervios no te van a jugar tan en contra, ¿ya? Se te puede olvidar una palabra, pero nada tan grave. Ok. Sí, creo que eso es como lo más general. Algunas personas le faltaron ocupar más inferencias. Es importante las inferencias, igual que las acciones, esas dos cosas son las más importantes. Entonces, cuando les pasa que después dicen, oh, no sé qué más escribir, inferencias. Todo lo que puede inferir está en este PDF, les muestra ejemplos, la edad de las personas, la ropa, acciones, roles, feelings, make guesses. Ahí están las inferencias también. Así que enfocarse en acciones e inferencias cuando describen una imagen. Bien, creo que esos son mis comentarios generales. Lo que más escuché fue lo que ya les comenté. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. No questions. Ya. Entonces, cerré, voy a volver a compartir. Lo que le estaba mostrando ese PDF está aquí en el ICODE. La parte 2 del speaking, entonces el picture description. ¿Qué viene de la parte 3 del speaking de suficiencia? Simulated situation. Y nosotros igual vamos a hacer una actividad para practicar para esto. ¿Ya? Esta parte del speaking, bueno, yo les comenté el día 1 que hay una tarea requisito que es en pares, que tienen que presentar algo. Y eso pasa ahora en 1 o 2 semanas más, yo voy a dar las instrucciones, pero lo que sí les comento que ya traten, si es que tienen el grupo de WhatsApp, ponerse de acuerdo con alguien porque tienen que trabajar en pares con alguien del curso, del módulo. Si es que no son número par, puede haber un grupo de A3, pero tiene que ser de acá. Así que vaya viendo eso ya para que después no se atrase buscando a alguien o amiga mía, no sé, no encontré a nadie. Y esa tarea va a ser algo como lo que estaba ahí en el Simulated Situation, situación simulada. Que no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Yo lo recomendé mucho al principio, no me acuerdo quiénes tienen, quiénes no. Pueden confirmarle ahí a la compañera. Y las fechas. Las fechas que están en el calendario. Por lo menos la fecha que dice del test de suficiencia, aquí en el calendario. El test de suficiencia no se ha movido, está exactamente la misma fecha que está escrita ahí, ¿ya? Para que después se ordenen ahí con sus pruebas. ¿Qué nos queda? Entonces, esa tarea, esa task, y hay que hacer también una prueba, igual que la que hicimos recién, una prueba formativa de la unidad 3 y la unidad 4, cuando sea el momento, obviamente. La unidad 4 es mucho más cortita porque en la 4A hay como contenido para explicar, pero aquí en la 4B y C es más que nada ejercicios para que ustedes practiquen reading, listening, writing y vean información del speaking. Así que aquí no hay nada nuevo. Y bueno, nos informaron que vamos a tener que realizar una clase presencial. Una clase presencial con todos los módulos. La fecha no la tengo exacta ahora, pero sí va a ser en diciembre. Ya la clase presencial y va a ser antes del test de suficiencia. Probablemente sea una clase como para hablar del test, porque hay información
que hay que explicar antes de, así que probablemente sea eso. La gente que está en Temuco debería asistir, los que no están en Temuco no hay problema, ahí yo tendría que grabarles algo y enviárselo. Ya, pero eso va a ocurrir en diciembre. Y esa creo que es toda la información. Ok, si no hay ninguna pregunta. No. Ok. Vamos a entonces comenzar. Campus. Pero no voy a empezar por acá, por la 3A y B. Voy a empezar por la 3C. Básicamente porque esta unidad es mucho más fácil que la ABCD. Es algo que ya vimos que es pasado. Y estas tres son más parecidas, así que las dejamos para la otra semana. Ya, de hecho, la 3A y B es lo mismo contenido. Así que lo dejamos para después. So, we're going to start with Unit 3C. I used to be a rebel. So, I told you that this is kind of easy. We're going to learn about the phrase I used to. How to use the phrase I used to. And here we have a short description. We use I used to talk about past habits that you or other people had. So basically we're talking about the past, but with a specific phrase, I used to. So if you don't know what is the meaning of I used to, I can recommend you to listen to some songs which they use this. No voy a poner la canción. Solamente voy a mostrar los títulos porque después bloquea o a veces se me olvida detener y después avanzar, así que solamente los títulos. Okay, so I used to, yeah, the first one that I have here, I used to love her. This is an old song, but a well-known group band, Guns N' Roses. I used to love her. Ahí ocupa la frase entonces que vamos a ver hoy día. Pueden escuchar la letra, ver la pronunciación, etc. Hay otra canción. Somebody that I used to know. This is a song. Yeah. It's not that old. 10 years ago. But again, you can learn how to use I used to with songs. And there's one more. Hotline Bling. This is a song by Drake. I don't know if you know any of these songs, but I told you before, you can learn pronunciation, vocabulary through listening to music. Y en esta canción dice una parte como you used to call me on my cell phone, you used to. Se usa la frase. So there you have three songs that you can listen to and practice. We're going to use Campus. I'm gonna start with this one, my favorite subject at school. So first, let's clarify something. This word, subject. What's the meaning of subject? En español, subject es asignatura. Asignatura, como hablar de biología, educación física, etc. Pero hay una palabra que se confunde. No sé si a ustedes les pasa, pero a la mayoría de las personas les pasa que piensa que asignatura se dice signature, pero signature en realidad es firma. Write your signature, escribe tu firma. Cuando hablo de asignatura, estoy hablando de subjects. Ok, so the question is, what subjects did you used to like? What subjects did you used to like at school? Yeah. ¿Qué significa I used to? ¿Alguien sabe? Aún no he dicho la traducción, pero quizá alguien ya conoce la frase. I used to. Come on, I know somebody knows. Somebody has to know. Any idea? Come on. What's the meaning of I used to?
Ya pues chicos, como nadie va a saber qué significa o nadie conoce ya las canciones que mostré. Ahí sí, Antonella, thank you. Solía. Yo solía. I used to. Tú solías. You used to. Esa es la frase. Solía. Es para hablar en pasado de algún hábito que solíamos hacer antes y ya no. Algo así. So, what subjects did you used to like at school? Esa es la pregunta que voy a pedir que me respondan con micrófono en unos minutos más. Primero vamos a escuchar la pronunciación de los subjects, de las asignaturas, ya para que no tengan problema ahí al pronunciar. Que a veces se confunde un poco la pronunciación aquí con esta CH, aquí PH, etc. So, listen to the pronunciation first. Pay attention. Maths, history, geography, science, physics, chemistry, biology, PE, literature, foreign languages, technology. Okay, there we have. Entonces, esta CH es qué? Chemistry. Biology. Physics. Foreign languages se refiere a idiomas extranjeros. Nosotros, para nosotros es el inglés, básicamente English. Y PE se abrevia educación física. So I'm going to repeat the question. What subjects did you used to like at school? A ver, ¿cómo se respondería eso? What subjects did you used to like? Ok. Yo les voy a decir la empezada. Ahora ustedes me responden con micrófono. Voy a preguntarle al azar a algunas personas. Sería I used to like. Me solía gustar. I used to like. Y el nombre de la asignatura, del subject. Ok. So, let's ask Constanza Castro. What subjects did you used to like? I used to like math. Okay, I used to like math. Very good. What about Benjamin? I used to like chemistry. Chemistry. Okay, thank you. What about Daniela? I used to like history. Ay, no le escuché. ¿Qué cosa me dijo? I used to like what? I used to like history. PE? Sorry. Ah, history. Sorry, no te escuchaba. Justo se baja el volumen ahí. Yeah, thank you very much. What about Joaquín? What subjects did you used to like? I used to like technology. Technology, okay. And what about, thank you very much. Antonella, what subjects did you used to like? I used to like history. History, okay. Una más, one more. Let me ask Sebastian, what subjects did you used to like? I used to like maths. Maths, okay. Okay, good. Ya, bien. Eso es I used to. Entonces, solía. Ahora, esta es la primera actividad. En esta unidad se habla como comparar del colegio universidad. Así que vamos a hacer una comparación ocupando el used to. Aquí hay un listening que tienen que hacer, lo que es cortito. Y este es que dice My Academic Habits, donde comparamos. Esta comparación, les voy a pedir que la escriban. Veamos cómo se hace. So let's think about our school life when we were at school, when we were little teenagers or, I don't know, 12 years old, etc. Make comparisons between your school life versus your university life. And you have to write just one sentence. I'm going to ask you to do one now.
Example, at school, I didn't used to study a lot. I didn't used to study a lot, but now at the university, I have to study many hours a day. Aquí hay una comparación y aquí se está ocupando la forma negativa del I used to. El negativo es I didn't used to. ¿Por qué es el didn't? Porque estamos hablando en pasado, ¿ya? Antes, no sé, vayan pensando en una comparación. Voy a volver a recordar un poco pasado simple antes de pedirles el ejemplo. So, where is best? Ya, recordemos que en pasado, cuando queremos contar algo en pasado, vamos a ocupar los verbos. Los verbos que pueden ser los verbos regulares, esos que le agrego la ed y listo. Rest, pasado, rested. El verbo clean, el pasado es cleaned, ed. No todo lleva ed, hay verbos que son irregulares, como write, pass a wrote, o take, pass a took. En el caso de la frase completa, I used to... El verbo used es un verbo regular porque la regla de y listo, ya es un verbo regular. ¿Qué pasa cuando quiero contar algo en pasado pero negando? Yo no fui, yo no comí, yo no vi, etc. Vamos, aquí está. Aquí está el didn't. Para negar en pasado es el didn't. No es el don't, no es el doesn't, porque ese es para el presente. Para el presente. El pasado para negar es el didn't o el did not, que es lo mismo. Y fíjense en las oraciones que están aquí. Didn't go, didn't get, didn't see. Por lo tanto, si van a ocupar el didn't, el verbo ya no puede estar en pasado, tiene que estar en infinitivo. ¿Por qué? Porque yo lo dije en el momento, no puedo poner doble pasado. No puedo poner doble pasado. El didn't ya está en pasado, por lo tanto el verbo que lo acompaña no se modifica. ¿Ya? Y ese es el ejemplo que está en el campus. I didn't used to. Si va a ocupar la frase afirmativa, yo solía, I used to, ahí sí lo pones en pasado. Pero si es negativa, fijarse que no pongas la ed ahí. Bien, ahora sí. Comparen algo. Pueden comparar lo que hacían en los recreos, no sé, lo que comían, colación, las amistades, etc. Lo que sea. Relacionado con el colegio y universidad. Ya, les voy a dar un minuto para que piensen y vayan escribiendo su respuesta en el chat. ¿Ya? Pasado el minuto voy a empezar a revisar, leyendo a ver si es que hubiese algo que corregir. ¿Ya? Pero todos dejen un ejemplo. De ahora ya voy a darles un minuto.
Ok, vamos dejando los ejemplos. Ya pasó el minuto, hurry up. Si tienen dudas, me preguntan. Si no, simplemente lo escriben en el chat. Ok, ya veo uno, bien Benjamín, el resto hurry up. So at school, I used to have time to play video games, but now at the university, I have to dedicate that time to study. Ok, very good. Solamente la última parte, el verbo study lo dejaría sin el ing, pero está súper bien el ejemplo. Constanza, at school, I didn't read many books, faltó many y el objeto. But now at the university, I have to read many books. Ahí estaba. Yeah. Está bien, solamente no se faltó. At school, I didn't read many books. But now at the university, I have to read a lot. Pondría para no repetir. Tengo que leer mucho. I have to read a lot. Antonella, at school, I didn't pay attention, but now I have to do it. I have to do it to get a good grade. Yes, correct. Cristobal, at school, I used to wear a uniform. Good, but now at the university, I wear any clothes. Correcto, solamente la primera parte con el at school. Okay. Faltan todavía. Por mientras recordarles que el pronombre yo, el I, siempre va con capital letters, o sea, con mayúscula. No importa si es al principio, al medio, donde esté el I, siempre va con mayúscula. El resto, hurry up. Ahí veo otro más. At school, I used to run every day, but now I only run on weekends. Okay, good. That's good too. Me faltan más ejemplos. Me preguntan los que están ahí, los que faltan. Entonces, esta actividad que ven acá pide 6 oraciones. Ahora les pedí solo una. Así que el resto, por lo menos escribir 3 o 4 oraciones más aquí abajo y dejarlas guardadas para que la próxima clase yo las revise como modo repaso. ¿Ya? Así que de la 3C, recuerden que empezamos con la 3C, es cortita, solo tendrían que hacer la que dice listening y la que dice my academic habits. También pueden ver el video de acá. Aquí otro más. At school, I didn't use the computer much. Now at the university, I have to use my computer a lot. Okay, very good. Carlos, at school, I used to play soccer. Yeah, Carlos, la D que le pusiste al play tiene que ir en el used. Ese va en pasado. I used to play soccer, but now at the university, I do not practice. ¿Ya? La otra parte está bien, solamente entonces la ED va en el used, no en el play. ¿Ya? Si falta alguien más, escríbelo. Bien, entonces les decía que es de la 3C. Puede ver el video. Listen y completar con más comparaciones. Nada más. Es cortita. Así que hágala. No se olvide. Y la otra clase, vamos a empezar con la 3A y la 3B. También comentarles sobre los progress. Recuerde que yo les comenté que ya, hay ciertos ejercicios del campus que son requisito para poder rendir el test de suficiencia, que eran todos los que dicen progress activity. Espero que ustedes todos hayan hecho los progress de la unidad 1 y 2, porque eso ya se cerraron. Ahora empezamos la unidad 3, puede empezar a buscar de la 3 si es que hay algún progress, ¿ya? Catherine, I used to have a lot of pencils, solía tener, faltó el verbo to have. I used to have a lot of pencils, but at university I only use one. Ok,
Entonces recuerde que siempre después I used to, yo solía, ¿qué cosa? Tener, comer, jugar, y ahí va el verbo después del to. Okay. Ya, por mí te voy a ir a intranet. Ah, claro, Constanza, es que si cuando yo paso la lista y no veo que están conectados, no siempre veo quién está o no me acuerdo de los nombres. Así que si alguna vez te pasa eso, podrías después enviarme un correo. Miss, yo estuve, pero pasó esto. O sea, sabemos que la asistencia no es obligatoria, pero yo la paso para dejar constancia de los que están, ¿ya? Así que si te pasa eso otra vez, después me envías un correo y yo te puedo volver a dejar acá presente, ¿ok? Bien. 626. Ok. Ah, tengo que agregar. Ya. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, solamente hasta la 3C. La otra semana vemos 3A y 3B. ¿Quién está hoy día? Sebastián, lo vi. Agustín, no me acuerdo si está. Sebastián Bajardo, creo que no. Daniela, sí la vi. Ezequiel. Catherine, sí la vi. Benjamín también. Leticia también la vi. Y Nicolás, no estoy segura. Si me paso a alguien, me habla. Constanza Castro, sí. Cristóbal también. María Constanza, no lo sé. Antonella, sí. Pablo o Mario. Creo que no. Joaquín, sí. Constanza, sí. Javier, también. Carlos, sí está. Camilo, creo que también. Estoy segura, Camilo, sí está. Miguel, también. Ian, creo que no. Y ahí quedó guardado. Eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido para la used to. Haga la tarea para que la próxima clase hagamos un pequeño repaso. Esta que dice My Academic Habits. Y por favor, tomen en cuenta lo que dije sobre el speaking, de practicar con las sesiones de apoyo antes de que llegue diciembre, porque luego no van a haber cupos, van a cerrar. O sea, no se van a cerrar, se van a estar copados. Eso es lo que pasa siempre. Ya. Bien, si no hay ninguna pregunta, duda, nos vemos la próxima semana. Thank you very much. See you next week. Have a good day. Bye. 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 Bye, everyone. Bye, miss. See you.